la bienvenida, chicas y chicos, un día más a mi canal. Mi nombre es Aurora y estáis en Baracaldesa Manita. En este canal encontraréis vídeos de todo lo que se me dice: manualidades, labores, naturaleza, todo. Si os gustan estos vídeos y no os queréis perder, vaya día tenemos ya hoy, queréis perder ninguno, solo tenéis que hacer una cosita: suscribiros al canal, activar la campanita para cuando suba vídeo os avise. Y si queréis ayudarme a crecer, una vez que se haya subido el vídeo, compartirlo con vuestros compañeros y comentar. Lo dicho, hoy, como veis, vamos a hacer el segundo tutorial de la segunda colaboración de Vivicraft. A ver, esto es lo que me mandaron ellos. Es para hacer unos tipos de bisutería. No te me escape. Nos vienen los ganchitos. Nos vienen los ganchitos estos. Unas argollas chiquitinas y unos topes. Luego esto. Luego, como los tases. Y unas calaveras. Y había también con unas bolas, pero a mí me ha tocado este. Y voy a usar esto y voy a sacar aparte. A ver, porque no tenemos ganchos. Aquí no están. ¿Dónde están los ganchos de pendientes? Aurora, ¿dónde tienes? Aquí. Ya voy a sacar este. Espera. Son plata. Vamos a intentar terminar estos. Aquí quedan pocos. Esto lo cierro. Y mira, uy, este no va, este está muy abierto. Ya es que de esto me quedan pocos. A ver, este y este. Dos cierres para los pendientes. Dos cierres. Y nos vamos a ayudar. Oh, no. Y nos vamos a ayudar de nuestras herramientas que están por aquí. Las herramientas. A ver. ¿Por dónde empezamos, Aurora? Vamos. Cogemos dos alambres, a ver, alicate, esta, sí. Si no, luego echamos mano de las demás. A ver. Vamos a ver. Mira, estos son los adornos chiquitín y miniatura. Los vamos a poner. Ponemos uno de ellos primero, metemos uno que es super miniatura, no sé si se va a apreciar, a ver.
Mi hija dijo que quería con una calavera. Pero sí, solo con una calavera no me gusta. Es esa que tengo. Vamos a meter a un adornito más. Que tengo por aquí. Vamos a meter una bolita negra. Una calavera para que se... Hacemos el otro, así como se queda, y cierro la caja y cerramos la cajita, la bolita negra. Porque no me fío yo de estas cajas, que desde primera hora de la mañana se caiga. Se me ocurre. Ah, cae. Vale. Ahora, procedemos. A ver. Vivica, os digo, chica, yo os voy a dejar toda la información que yo tengo de la tienda Vivica. Vivica es una tienda china. Una tienda china que se está dando a conocer con la gente que tiene canal de YouTube y que tenga más de 100 suscriptores. Ellos piden que la gente que colabore con ellos, una vez que ellos les manden sus productos, vamos a cortar un poco más, les haga un unboxing de los materiales y luego tiene que hacer por mínimo... Perdona, chicos, estoy grabando a primera hora de la mañana y está el camión de la basura por ahí. Están durmiendo aquí en casa. Tenéis que hacer dos tutoriales con las cosas que habéis hecho. Y una vez que ellos digan, pues sí, queremos que usted colabore, os mandan los productos y suelen tardar entre 7 y 15 días. Y para gente nueva, que no os pase como a mí, los primeros mensajes os van a entrar al correo no deseado. Porque yo anteriormente, cuando se empezaron las chicas a hacer las cosas, yo quería también colaborar con ellos. Digo, si no me contestan, no me contestan. Claro. Yo lo que no sabía, que los mensajes te llegaban al correo no deseado. Mirar en la carpeta de correo no deseado. Necesito argollas. Y aquí no sé si en este tengo. Mirad en la cajita de correo no deseado. Si os piden algo, se lo mandáis. Que son muy amables. Ah, y una vez que también
vosotros hagáis los vídeos, cada vez que vayáis a subir el vídeo, les tenéis que pasar el enlace de vuestro vídeo para que ellos lo colaboren. Estas son las que vienen ellos. Les mandáis el enlace del vídeo vuestro a un correo que os pone, que es un tal Marque, no sé qué, yo sé que es Marque, y ellos os dan, os contestan: ok, gracias por la colaboración, nos dice. Pero eso, todo eso en inglés. A ver, aquí las herramientas están aquí. Vamos a abrir la argolla. Vamos a abrir las argollas para meter los cierres. Vamos a abrir las argollas. Procedemos a meter las argollas ya que tenemos, y aprovechamos y metemos, ya que está abierto, por el cierre de la arandela del pendiente, a ver si no se me escapa, y lo puedo cerrar, así somos capaces de cerrar la argolla. Vamos a cerrar la argollita. Y cerramos la argolla. Esto lo hacemos con el otro. Abrimos la argolla. Veo mejor sin gafas que con gafas, chicas. Por lo menos ahora, por la mañanita, primera hora de la mañana. Me he metido por el amarillo. Epa. Epa, que no quiere entrar. Metemos lo del pendiente. Metemos lo del pendiente y me tiembla la mano. Cerramos. Cerramos bien la argolla. Cerramos bien la argollita. Procedemos a cerrar bien la argolla. Tenemos la parte de arriba. Vamos teniendo la parte de arriba. Ahora vamos a poner, para que se me caen las calaveras. Hay una calavera que se quiere ir. Ahora vamos a proceder a poner los tases. Este no quiere salir. Vamos a coger los tases, este con este. Yo le voy a poner un amarillo entre uno tipo naranja, amarillado, y uno negro. A ver, guardamos esto. Y otra vez tenemos que coger. Ah, mira, tenemos aquí. Pero según son pequeños papeles, a ver. Una arandela para la unión de los tases. Vamos a ver si con esta nos llega. Vamos a ver si con esta podemos. Epa. Epa, epa. Abrimos las arandelas. Lo metemos por aquí. Uno.
el otro y ahora lo colocamos en lo que hemos montado al principio y procedemos a cerrar bien la arandela para que no se nos escapen las cosas. Ahora hacemos lo mismo con el otro. A ver, metemos, epa, metemos, cogemos lo que hemos hecho. Desde la mañana tenemos el pulso que nos tiembla, chicas. Tenemos el pulso que nos tiembla. Y cerramos. Cerramos, que ya se empiezan a despertar aquí el personal. La arandela. Porque sí. Las calaveras. Y este sería el resultado de los pendientes de BBCraft. Si os ha gustado el vídeo, ya os lo he dicho, dar dedito arriba, comentar, compartir y suscribiros. Hasta la próxima y pasaros por la página de BBCraft. Muchas gracias. Agur. Si ya me lo quito de medio, esto aquí, este ya está quitado de aquí, este es el de aquí. Sí, este es el de aquí. Sacamos una foto.